Hola, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos en las entrañas de Con el culo al aire. Pero después de esta jornada maratoniana de entrevistas, de preguntas, ¿te ha quedado algo pendiente por contar que te gustaría que te preguntáramos ahora? Bueno, no, especialmente, no sé, ya he dicho que es mi temporada favorita, sin duda. Y creo que, aparte de ser, o sea, creo que es la mejor, la más completa. Javi, lo que le pasa a esta temporada es que básicamente se empieza a hacer mayor y empieza a plantearse un futuro, una vida, un qué va a hacer después. Claro, no puede pasarse toda la vida robando móviles y zapatillas. Entonces, se plantea algún tipo de estudios, tal, pero en casa de los Colmenarejo no hay dinero. Entonces vuelve al camino ilegal, tiene ahí problemas con la justicia y sobre todo va a seguir siendo el fiel escudero de Tino, aunque en ocasiones soy yo mismo el que le mete en problemas. Pero bueno, normalmente le ayuda a salir de ellos. Pero siempre con buenas intenciones, que son lo más importante. Bueno, Adam, si tuvieras que decidir o decirnos cuál es el mejor defecto y la peor virtud de tu personaje, ¿cuál serían? Pues la mejor virtud creo que puede ser también el peor defecto a la vez, que es un buscavidas. Al fin y al cabo, Javi le ha echado mucho morro a la vida y está en casa de los Colmenarejos sin ser un Colmenarejo. No, él no es hijo de Tino, no es hijo de Alicia, no es hijo de nadie. Vino aquí con mucho morro y al final le quisieron y le aceptaron. Y eso pues tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Pero creo que tanto defecto como virtud es eso, que es un buscavidas. ¿Alguna vez, y lo hemos hablado antes con Toni, con la Marquesa, alguna vez te ha sorprendido utilizando en la cotidianidad, la vida real, alguna frase, alguna expresión, algún manerismo de tu personaje? ¿Te ha sorprendido alguna vez así? Sí, hombre, yo ya después de 3 temporadas, bueno, yo en mi caso 2 y media, es inevitable que a veces te lleves a Javi a casa y que te olvides de y que dejes de ser Javi, o que dejes de ser Adam por momentos y seas Javi en casa con los amigos, tal. Sí, bueno, son cosas muy puntuales y tal, pero sí sucede, claro. Bueno, en tu caso 2 temporadas y media, pero va camino de la tercera. Según está cayendo las cosas, una tercera temporada en prime time, en televisión, es un privilegio, pero también es una responsabilidad, ¿no? De seguir haciendo la misma calidad, la misma intensidad de obra, ¿no? ¿Cómo lo veis desde dentro? Bueno, ya te digo que yo creo sinceramente que hemos hecho la mejor temporada, entonces nuestra parte creo que está muy bien hecha. Tanto la de los guionistas como los directores como todo el equipo, las nuevas incorporaciones han funcionado como un tiro desde el primer momento. Me pasaba a mí personalmente con la primera y la segunda temporada una cosa que no es mala, pero que me ha pasado en muchos otros sitios, que es que llegaba el final de la temporada y te costaba en la cabeza separar los capítulos, qué pasaba en cada capítulo. Y esta temporada, cada capítulo tenía un brillo especial, tenía un envoltorio distinto, como que al fin y al cabo igual son tonterías, como el paintball, como tal, pero que le dan ese brillo, ese color a la serie y tal. Yo creo de verdad que es la mejor y espero que el espectador lo sepa apreciar o que también lo vea así. Hablando de espectadores, tú, vamos a jugar con una leyenda urbana. ¿Tú conoces a alguien que conoce a otro alguien que tiene el aparatito ese mágico que al día siguiente os dice, habéis tenido un no sé cuántos por ciento de share? ¿Tú te crees realmente que eso existe? Yo creo que soy la única persona que sí conoce a alguien. Era mi profesor de historia en el instituto y siempre me chantajeaba por aquel entonces yo estaba empezando a los ensayos de física y tal, y teníamos ahí una relación de amor-odio y él me decía que no lo iba a ver, que era demasiado cabrón yo para que pusiera mi serie y tal. Y luego cuando me lo encontraba y tal me decía que él no la veía pero que lo dejaba puesto muchas veces y tal. Bueno, es una cosa que dices, joder, que tal a día de hoy hacer una estadística tan grande sobre no sé si son 1.200 aparatos, sobre 40 millones sobre 1.200 aparatos, pues bueno, no sé, no entiendo cómo a día de hoy no hay otros métodos para hacer una audiencia más real, ¿no? Que bueno, que obviamente me imagino que está muy estudiado quién tiene el aparato y tal, pero no deja de ser una estadística.
pero bueno. Relativa. Sí. Bueno, parece muy fácil. Yo me siento un martes, un miércoles, enciendo la tele y veo con el culo al aire. Parece muy sencillo. Llegáis, os ponéis, actuáis, pero no es así. Quiero que nos cuentes cómo es una jornada desde dentro para Adam. ¿Cómo es una jornada de grabación normal para ti? Bueno, una jornada pues es prepararse. Yo... Sí, bueno, nos llegan los guiones como con 2 semanas de anterioridad, entonces primero yo en mi caso hago una primera lectura según me llega el guión, después pues nos llega un plan semanal de qué se va a hacer cada día, el día antes pues está el estudio de cada secuencia, analizarlas, prepararlas, y el día siguiente pues se llega muy pronto, muy pronto, muy pronto, se madruga mucho, yo sobre todo que esto está muy lejos de mi casa. Y nada, pues con cada secuencia primero se hace una pasada del texto con el director y tal, y luego pues a rodarla. Además aquí la verdad es que se cuida mucho el producto, nos tomamos nuestro tiempo, una secuencia suele durar unas 2-3 horitas de rodaje, así que hay tiempo para hilar fino y nada, pues echarle muchas ganas y que salga lo mejor posible. ¿Tú eres un tuitero consagrado ya? ¿Te gusta mucho Twitter? ¿Utilizar Twitter? Si hoy tu personaje se hiciera Twitter por primera vez y pusiera un primer tweet, ¿qué crees que pondría? Algo así como, no sé, hey, esas pibitas de Twitter, aquí ha llegado el Javi o algo así, supongo. No, estoy convencido que sería con la firme intención de ligar desde el primer momento en Twitter. Y si tuvieras la oportunidad de tenerlo sentado ahí, a tu lado, ¿qué crees que te diría en un día como hoy, en el último día de grabación? ¿Qué me diría Javi si me tuviera aquí al lado? Pues no lo sé, Javi es muy... Seguramente me intentaría robar el móvil para empezar. Tengo buen móvil, lo llevo en el bolsillo, así que seguramente me lo intentaría robar. Y no sé, pues igual, dado a la ratilla que es tanto él como todos los colmenarejos, intentaría llevarse comida aquí del fantástico catering que nos ha montado la productora. Igual te intentaría robar la cámara. Bueno, en fin, estas cosas. Esta chupieza, vamos. Adam, efectivamente, es un mundo Twitter, vivimos en el mundo de la publicidad, de los mensajes cortos. Si hoy tuviéramos que hacer un eslogan, un tweet, algo que impactara para que la gente estuviera atenta al estreno de la próxima temporada, ¿qué les diríamos? ¿Qué eslogan haríamos para que la gente se quedara a verlo? Hombre, un eslogan así de... Frío. Hay gente que se dedica a esto, a inventar, y le echa muchas horas para inventar un buen eslogan. No sabía decirte. Bueno, queda mucho para el estreno, me da tiempo, pero yo insistiría de verdad en que es la mejor temporada, sin duda. Mejor eslogan que ese, va a ser difícil mejorarlo. Y ya por último, como ya te hemos dicho al principio, muchas entrevistas, muchas preguntas. Hoy estamos casi en la puesta de largo o en el final del rodaje. ¿Qué te gustaría que dejáramos como epílogo, aparte de que es la mejor temporada de todas? ¿Qué te gustaría que dejáramos como idea, como esencia de vamos a ver con el culo al aire temporada siguiente? Pues, bueno, eso, que va a ser un poco más de lo mismo, mejor, con gente nueva, con nuevas historias. Creo que hemos conseguido un equilibrio muy interesante, una comedia, que es que estamos todos mal de la cabeza, que es aparte, es también muy lo que se lleva mucho las comedias de hoy en día, que están todos los personajes locos, aquí también los estamos todos. Pero luego, sin embargo, cada personaje es un ser humano que puede existir en la vida real. Entonces hay un equilibrio ahí muy interesante entre que bueno, no son chistes hilados uno detrás de otro sin ningún tipo de fondo, sin tal. Aquí contamos una historia y aparte creo que somos muy graciosos. O sea, quiero decir, los guiones, la serie y tal, no me refiero a mí. Y creo que hemos conseguido un equilibrio muy interesante y que es un entretenimiento muy, muy divertido y muy entretenido, valga la redundancia. Y por último, una muy importante, ¿hay vida después de Con el culo? ¿Qué hay? ¿Qué nos espera de Adam después de la serie? Pues mira, en noviembre en el Festival de Gijón estreno Blockbuster, que es una película que rodé el año pasado, una película pequeñita, muy de amor por el cine, con grandes estrellas de este país, ya mayores, pero que de las que aprendí un montón, Esteso, Luis Varela, Manolo Zarzo, y es una peli de la que yo me siento muy orgulloso y esperemos que funcione bien. Y bueno, y luego hay cosillas, teatro, tal, pero bueno, no están concretadas, así que... Pues Adam, tenemos una cita
siguiente temporada de Con el culo. Seguiremos viéndote en Blockbuster y ha sido un placer recibirte, así que muchísimas gracias.